con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? Tu autobús, ese autobús que tú agarraste te hizo ser una persona, la persona que hoy eres, que tienes la calidad humana para hacer las cosas que eres. La universidad que tú viviste, porque ahora yo veo los padres que llevan a los hijos al dorm. Entonces los carajitos, no, quiero vivir en Boston. Oh, we're going to Boston. Entonces el niño, o sea, Richard Pérez va para Boston. He is American. He was born in El Doral, you know. Richard Pérez Rodríguez is going to Boston. Entonces la familia lo lleva a Boston al niño y eso es una despedida. El niño con 17 años, imagínate nosotros en Boston. ¡En Boston! ¡Coño de la madre! O sea, nosotros ni imaginar. Nosotros lo más lejos que llegamos fue un curso del CBA que dictaban en una academia de inglés y uno soñaba con viajar con ese inglés. De uno llegó hasta el quinto nivel con ese inglés del CBA. O sea, no, qué coño Boston de los cojones, en ningún Boston. O sea, yo estoy en la central y agradece, yo, Harry, agradece que hay gente que quiere ese cupo que tú tienes, yo, Harry. Arrodíllate ante el Señor y agradece. Y uno, Señor, o sea, claro, uno estudió en una universidad y uno era, no joda, privilegiado. Ahora los niños se van a Boston, ¿no? Él escogió en, ¿cómo que es un MBI? ¿Un qué? Uno de negocios. El negocio ahora se llama MBA. No, él es MBA, negocios online. Va a hacer negocios online. Va a vivir en Boston. Nosotros vendimos la casa para que el niño fuera para Boston. Yo no me pude poner las tetas este año porque el niño va para Boston. No importan mis teticas chorreaditas, no pasa nada. Yo igual ya estoy acostumbrada a eso. Yo me las enrollo, chacha, como un cinnamon roll y me las empujo para arriba. Pero que el niño estudie en Boston. Lo que va a hacer el niño en Boston es fumar marihuana buena. Eso sí va a ser en Boston. Fumar la marihuana, la sabrosa, la que venden allá para el estudiantado. Pero por favor. Entonces, imagínate tú, o sea, imagínate nosotros en Boston, imagínate nosotros, chicos. Nosotros que agarramos nuestro tubo, nuestro metro para Plaza Venezuela. Allá la gente que no es de mi país, Plaza Venezuela. Nosotros teníamos metro que llegaba a Plaza Venezuela y uno tenía que caminar. Y uno caminaba rezando, Padre nuestro que está en los cielos santificados, o sea, para que no te robaran el reloj. Ya uno llegaba a un momento que ya no llevaba reloj. Y los malandros te preguntaban, ¿a ti no tienes reloj? No tengo nada. Y uno iba con su bulto y con sus sueños de graduarse y en el aula magna. O sea, no, era otra cosa. Ahora los niños van a Boston, van al no sé qué vaina, a la universidad de la no sé qué, Los Ángeles. ¿Ves? No, Los Ángeles. Ahora hasta que está bien bueno porque la gente se droga y queda como tipo. Yo no sé qué droga tan rara que la gente queda dobladita, chicos. Parece que va como es como una. Yo me acuerdo del Chavo del 8 que queda como ña. Una cosa que la gente queda doblada como un gancho para abajo. Y las calles llenas de esa verga loca bola. O sea, claro, como aquí no atracan porque tú te llegas a doblar chacadito así y te cogen. Te cogen cogido. ¿Y por qué le cogieron? Bueno, porque me metí una vaina y quedé como ña. Y juá, ay Dios, se llamó. Ahí no andan con huevonas, te cogen cogido, te llega cogido, drogado y cogido. Porque en el país de uno no esperan para cogerte. O sea, en vez de tú que se lo ponga fácil, te cogen. Sea lo que te cogen. Sales cogido. Aquí como no cogen a nadie, o sea, aquí no, aquí la gente respeta. No, está en su proceso, está en su momento. En mi país te bajan los pantalones y adiós se llamaba. Te gozan un rato. Aquí, por eso es que la gente no se huevonea en los países nuestros. No te puedes huevonear, es que no me voy a drogar. No, no, porque llegas cogido. ¿Por quién te cogió? No sé, porque estaba ahorita, estaba en una situación, estaba en un proceso. Aquí, eso se ha puesto muy fuerte. Eso es una vaina que da angustia. Ver la cantidad de gente que se mete esa vaina. Se llama fentanilo. Es una droga que ahora se meten en pastillas. Creo que es pastilla. Entonces la gente queda. Soy una gente que se mete una droga para quedar como un gancho de ropa. Yo no entiendo eso. No es que no, estaba bailando, estaba gozando, estaba viendo estrellas, estaba viendo anaranjado, estaba gozando, se te pone, no sé, el muñeco más grande, o sea, no sé, que haga una cosa positiva en ti.
puedes oír otras cosas, puedes ver unas realidades. No, que se dobló. Yo no entiendo eso. Yo estoy buscando una droga que quiero doblarme como un gancho. Yo no entiendo eso. O sea, para eso haz yoga, haz pilates, otra cosa, yo no sé. La gente de yoga se queda y se pone, ¿verdad? Salud, primero la saturación al sol y después ñapa, o sea, y se dobla, o sea, hace la del loto, no sé. Pero yo no tengo una gente que se droga. Y entonces todo el mundo drogadito, y todo el mundo dobladito, todo el mundo. Porque parece que les da como lumbago, y no sé qué coño les da, que queda. O sea, y ahí quedan como unos imbéciles. Ay, pero eso es que no te puedes meter con eso, porque no te puedes meter con esa gente, porque esa gente, tú sabes, que se sienten mal. ¿No? Y lo que te estás metiendo no te hace mal. Eso no te hace bien. Aquí como es una sociedad, somos una sociedad en los Estados Unidos como medio hipócrita. No te puedes decir nada, todo hiere. No, marico, sí, estás drogado, maricote. Te apareces un gancho de ropa. No hay que hablar las vergas claras. Te van a coger por ese culo. Vas allá bien cogido para acá, para la casa. Vas a taxi con la huevonada de la droga y la verga. O sea, porque aquí la gente es como, ay, no, you know, this is rude. Qué rudo un coño. Rudo es que te coja un huevo bien grandote. Eso es rudo. Ah, cuidado. No, porque aquí la gente todo es rude, you know. Oh, my God. No, que un oh, my God, coño. Dios está de arriba viéndote como un imbécil. Mira. Mira cómo están drogados toditos aquí. O sea, aquí un poquito que hay que detenerse. Pónganse un arroz, cójanse un ruedo, hagan una visita, pasen una escoba. La gente aquí, o sea, en vez de estar metiéndose en verga. Y a mí me da risa porque aquí la gente además es tan sincera que uno se para en un semáforo y tú ves los viejos esos vagabundos y te dicen, necesito plata para droga. Mamarte un huevo, chico. Y la gente va y les da, pobrecito un coño. Pobrecito un carajo. No, que porque además. Niño, tú ves la situación en Latinoamérica, en África, chico, que la vaina es bien requete jodida. Porque ahí sí la vaina está como trancada, la cochina está trancada. Esa gente quiere, pero no puede. Pues siempre están como con un proyecto, pero no dejan. O sea, una gente, no, que encontramos una vaina para sacar agua del suelo. Pero entonces llega la guerrilla, uy, se jode el agua, coño la madre. Se quedan los negritos jodidos, todos jodidos, con un poco de mosca y un poco de vaina. Entonces llega una gente, los cura, le echa un beducén, una vaina, unas inyecciones, unos asuntos, y otra vez llega, ¡guau! La guerrilla, ¡guau! Jode a todo el mundo, viola a las mujeres y se van para el coño. No se puede así, así no, es muy jodido. La gente en África está realmente jodida, jodiendo. Quieren, pero no pueden. Están como siempre en una lucha. Una gente sin armas, las mujeres, las tetas al aire, los niños chiquitos. Y la amenaza natural, porque todo este peo y la amenaza natural, porque no es como en América Latina, que nosotros poca amenaza natural tenemos. Pues nosotros dejamos, nosotros aquí es que no, que tengan cuidado que las culebras nosotros allá las matamos. Una gente con un machete, ¡guau! Y se ¡ran! Y unos zapatos. O sea, a nosotros andamos con huevonadas. No, que aquí la gente tenga cuidado con los cocodrilos. Los cocodrilos allá nos tienen miedo a nosotros. Se presentó el otro día un cocodrilo en Maracay y el tipo, estoy en Maracay, coño la madre, y retrocedió. Estoy en Maracay, no, esto, yo pensé que era el Doral, estoy para atrás, vamos atrás. Está la gente, ven cocodrilo, ven. Ven cocodrilo que te vamos a asar. Aquí no es como aquí que la gente en el Doral, oh my God. Alligators, you know. Take a picture. Maracay no hay paz con un cocodrilo. Se le ocurre a un cocodrilo cruzar una avenida allá en Maracay. Pero así, salen las viejas, cocodrilo, ven. Nosotros no perdonamos a nada. Si estás esperando que se te venza el lease, te faltan 6 meses o menos, llámanos, no estés esperando que te estén llamando que sí, que no, que tú, que yo, que ya va, que no tengo un carro para ti. @SaudeKia. Tú le dices, mira, yo estaba viendo el programa George Harry y me dijeron que llamara porque ustedes me iban a resolver. @SaudeKia, tenemos 2 sucursales, una en Miami y una en Homestead. Entras, pasas a esa sucursal increíble, son espectaculares. Ves los modelos, los colores, los diseños que ha sacado. Unos modelos de locura total. Te sientas, los pruebas, las camionetas, los carros, tenemos carro eléctrico y todo, cállate la boca. Sales manejando rumbo al éxito y por supuesto no tienes que hacer ninguna espera, ninguna lista de espera ni nada de eso. www.saudeikia.com y lo demás lo pones tú.